Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Asalamu alaikum, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. Bien federal, bien argentina, bien nuestra, bien de ustedes. Y nosotros, una vez que finalizó la Copa América en los Estados Unidos, en Miami, donde se jugó la final y Argentina ganó 1-0 versus Colombia, estamos ahora en Nueva York. Ya voy a estar hablando de lo que fue el partido de la selección argentina, la diferencia con Qatar. Voy a estar haciendo una mini editorial porque la verdad fue muy mala la organización de lo que es la Copa América preparándose para el Mundial el 2026. Pero ahora les vamos a mostrar Central Park, donde estamos en uno de los pulmones de Nueva York. Bueno, las bicisendas por un lado, la calle, gente que viene a descansar, a respirar, porque es una ciudad muy intensa, donde por ejemplo hay muchos rascacielos. Estamos observando algunos de ellos que pueden ver en imágenes. Y nosotros decidimos venir acá para poder hacer el programa juntos, para que podamos construir estos puentes de conocimiento y mostrarles también cómo viven los musulmanes en este país. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en esta ciudad, en Nueva York, la cantidad de musulmanes que hay. Cada vez que entraba, por ejemplo, a esas tiendas grandes que venden absolutamente de todo, desde ropa, juguetes, artículos para el hogar y comestibles, casi todos son musulmanes, en especial los de seguridad. Yo entraba y decía salamu alaikum sin saber si lo eran o no, o alaikum salam, me ponía a hablar, mucho africano. Bueno, es una ciudad muy cosmopolita que puedes encontrarte absolutamente de todas las comunidades, de todos los lugares del mundo que están aquí. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Justamente mostrándoles cómo viven los musulmanes en Nueva York. Además, vamos a tener la receta del aceite cocinando mamul con la querida tía Aziza. Y hablando del agua de Zamzam, el agua más pura de la tierra. Esta agua que está en la ciudad sagrada de Meca, que cuando uno va a hacer el Hajj o la peregrinación menor, te pones a tomar esa agua y que tomas un poquito así y justamente quedas saciado para todo un día prácticamente. Hace mucho calor aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. No la conocía esta ciudad, recorriendo muchos países del mundo con el Cálamo. Es la primera vez que vinimos a los Estados Unidos, por lo menos a Nueva York, porque ya habíamos estado en Miami hace muchos años haciendo también algunas de las coberturas. Pero el programa en exclusiva desde acá, por y para ustedes. No dije las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse es fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Dejanos algún comentario en las redes sociales o si estás viendo el programa una vez que sale al aire en la televisión pública a través de YouTube, ¿qué te parece todos los viajes que hacemos con El Cálamo? Ya hace 13 años en la televisión pública y cada vez viajamos mucho más, siempre solventado por el Centro Islámico, por quien les habla, que podemos conocer países. Yo con distintos trabajos que tengo, bueno, aprovecho siempre la oportunidad para poder viajar juntos con ustedes. Y gracias por dejarnos entrar en su intimidad, por estar del otro lado en cada domingo en esta gran familia que llamamos El Cálamo. Ahora sí, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, vamos a comenzar, y qué mejor, respirando el aire puro, que hay una ciudad que podríamos decir está muy contaminada por los rascacielos, no, pero sí por los autos que emanan el carbono, ¿no? Que largan los autos, por ejemplo, o los colectivos, el transporte público, y que ahí se siente un smoke diferente al que no se siente acá, que de verdad que con todo el equipo del Cálamo, cuando llegamos a esta área, nos dimos cuenta que había otro aire. Ahora sí, para comenzar con la sakina, con la tranquilidad, vamos a empezar escuchando una de las tantas suras de nuestro libro sagrado, que es el Corán. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
Desciende el sosiego, la tranquilidad, Sakina, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán y algo nos pasa en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, que podemos pensar con las palabras de Dios Todopoderoso reflejadas en nuestro libro sagrado. Ni hablar cuando nos conectamos con la naturaleza, algo tan simple, tan sencillo, tan económico como poder estar disfrutando del aire libre, de la respiración. Miramos hacia el firmamento y sabemos que hay un creador que creó absolutamente todas las especies, todos los animales, al ser humano, la tierra. Estamos viendo una de las canchas de béisbol que, claro, aquí el deporte tradicional u oficial es el fútbol americano, el béisbol, el básquet, ni hablar, el fútbol, ahora con la llegada de Lionel Messi, el argentino, se está popularizando mucho más, pero vemos que hay muchas canchas para que los jóvenes vengan a jugar de manera gratuita al béisbol. Nos encanta viajar por el mundo, nos encanta que ustedes sean parte y que podamos conocer lugares, construir estos puentes de conocimiento. Más adelante les vamos a mostrar en el programa un poco lo que pudimos ver con nuestros propios ojos y a través de las cámaras del Cálamo, del Centro Islámico de la República Argentina y en la televisión pública, que ustedes puedan ver cómo es una ciudad y si hay o no musulmanes, que nos llamó la atención la cantidad que había. Claro, digo esto, me llamó la atención, no llamó la atención, pero los musulmanes están por todo el mundo. Pero digo, no pensaba que en Nueva York me iba a encontrar con tanto. Hay ciudades y ciudades, pero aquí la verdad que hay muchos. Vamos ahora a los virales del Cálamo. Todo lo que pasa en las redes sociales te lo mostramos en nuestro programa. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على
Los virales del Cálamo, nuestro programa, todo lo que ocurre en las redes sociales lo podés ver en el Cálamo. Todos los domingos a la mañana, nuestra cita infaltable, que podamos juntos desayunar, almorzar, merendar, cenar. Muchas personas que nos ven desde el exterior y nosotros que seguimos viajando por el mundo. Si mal no recuerdo, este año fuimos a México a hacer el programa, luego a Argelia, después estuvimos en Turquía, Egipto y ahora en los Estados Unidos. Alhamdulillah, gracias a Dios que podemos viajar y que lo hacemos de una manera abierta para que ustedes, que por ahí no tienen la posibilidad económica, por tiempo o por lo que fuese, que puedas conocer distintos lugares con una manera diferente como ya los tenemos acostumbrados desde hace ya muchos años. Relajado, con una pausa, justamente hoy que estamos haciendo nuestro programa es un día de mucho calor aquí en Nueva York y nosotros estamos caminando mucho. Es una ciudad que se patea, como usamos un término futbolístico, si así podríamos decirlo, luego de haber ganado la Copa América ya somos bicampeones, los bicampeones, ¿no? Los últimos ganadores, Lionel Messi y muchos de los jugadores que repiten por segunda vez haber salido campeones, y nosotros haciendo la cobertura como estuvimos en Qatar y ahora aquí en este país. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque hablamos del agua de Zamzam, el agua más pura de la tierra. Cocinamos en las recetas del aceite con la tía Aziza y además vamos a mostrarles Nueva York de una manera única, especial, para que ustedes puedan meterse en el corazón de esta maravillosa ciudad y que juntos podamos compenetrarnos y meternos ahí. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo. Estás pasando por un periodo difícil en tu vida. Todo parece derrumbarse. Estás perdiendo las esperanzas. No sabes si podrás seguir viviendo de esta manera. Los obstáculos en tu vida te resultan aplastantes. Pero hay algo diferente en ti. Tú eres musulmán y sabes que Allah tiene un plan para ti. ¿Sabes que Alá te habla cuando dice en su libro sagrado? Luego de toda dificultad viene la facilidad. Y tú sabes que Él prueba a los mejores de sus creyentes con las pruebas más grandes, y con cada prueba Él los eleva en estatus. Él limpia sus almas y les garantiza la dulzura de la fe. Una dulzura que solo pueden saborear aquellos que creen. ¿Sabes esto porque le has dado una ojeada a la vida del mejor de la creación, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él? ¿Has leído sobre las dificultades que tuvo que enfrentar? ¿Has leído sobre los mejores de sus compañeros y las mejores personas después de ellos? ¿Y has visto los sufrimientos que tuvieron que soportar? Y por ello sabes que los obstáculos que estás enfrentando ahora mismo también pasarán. Porque sabes que la cálida luz del amanecer no aparece antes de que haya pasado la parte más oscura de la noche. Y por ello estás preparado para asumir los retos. Miras hacia adelante, hacia ese amanecer que te brindará la tranquilidad y el reposo que buscas. Entiendes que todo ocurre como un proceso, que no existen preocupación ni ansiedad que puedan acelerar dicho proceso y llevarte a la realización de tu sueño. Así que has decidido ser paciente. Has decidido en tu corazón quejarte solo ante aquel que jamás se enojará por tus quejas. Has resuelto mantener una actitud positiva sin importar lo que se presente en tu camino. Has decidido utilizar estas pruebas como una curva de aprendizaje en tu vida. Has decidido seguir adelante porque sabes que este mundo es solo una estación corta y temporal.
has resuelto ser un verdadero musulmán y has puesto tu confianza en el Todopoderoso, en el Omnisciente. Sabes que tu recompensa está con aquel que posee la mejor de las recompensas. Segundo bloque del Cálamo, muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Seguimos caminando Nueva York, seguimos conociendo juntos esta ciudad, viendo si hay musulmanes o no, que en los próximos bloques vamos a estar conociendo un poco la comunidad así, con los ojos de ustedes puestos aquí, a través de nosotros, del Cálamo, del Centro Islámico de la República Argentina y, claro está, de la televisión pública. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscá por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activá la campanita y te suscribís. Mucho para contarles, mucho para que podamos recorrer juntos. Y nosotros ahora vamos a cocinar con ella, con la tía Aziza. Preparen lápiz y papel porque esta receta lleva muchos dátiles, los ya conocidos mamul. Hola amigo, amiga, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ahla usahla, bienvenido. Bueno, hoy voy a hacer el mamul que tanto que me piden. Inshallah, si Dios quiere, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, con la sémola y la manteca. La manteca es a temperatura de ambiente o puede ser caliente un poco para que pueda trabajarla más. Porque ahora esta masa tengo que prepararla así con la manteca, solamente la manteca y apenas un chorrito chiquito de leche, y la voy a dejarla de ahora hasta más tarde. Por lo menos tiene que dejarla la sémola con la manteca, si lo pueden prepararla a la noche para el otro día, mejor. Porque la sémola se la tiene que deshidratar y se abre, los granitos de la sémola se abre. Así que si la dejamos directamente, nos hacemos ese trabajo y empezamos a armar los mamul, sale el grano duro. Así, de esta manera, sí, tiene que destratar la sémola. Yo ahora, esta es la que estoy contando para que ustedes sepan, cuando van a hacer, tiene que hacer ese trabajo. Así, bien, 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 la sémola que toma toda la manteca. Así. Bueno, entonces ahora la que preparé ya la puse para el reposo en la heladera. Y yo tenía otro adelantado, ya estaba en la heladera, y ahora la vamos a seguir amasando para los mamuls. Primero, voy a agregar la harina, azúcar y vuelvo de hornear. Volvamos a amasarlo así, mezclarlo bien, porque la sémola ya está deshidratada, blandita. Bueno, y ahora
Vamos a agregar a poco y poco la leche. Leche que sea no muy fría ni caliente tampoco. Así no puedo poner cantidad de leche porque no se sabe cuánta cantidad la sémola que puede tomar líquido. Bueno, ahora ya está la masa hecha. Ahora voy a preparar el relleno. Relleno, esto es el de las nueces. Ponemos el azúcar. Mezclamos. El almíbar lo ponemos para que se pere los nueces, para que no quedan tan sueltos cuando uno va a rellenar. Se hace más difícil, empiezan a caer y todo esto, pero con el almíbar así la realidad lleva un poco de amasado así a mano. Así yo había hecho, que ustedes se pueden volver a donde yo hice el dedito de novia, hice el baklava, ahí todo este trabajo que estoy haciendo ahora. Ahí lo tienen, lo pueden ver cómo se hace. Como los dátiles, también, así. ¿Eh? Acá tenemos los dátiles. Las dátiles no hay mucho para preparar. Lo podemos sacar la punta, esta. La tiramos, lo abrimos así con un cuchillo y sacamos el carozo. Así. Vamos al armado. Pon los moldes. Hay varias opciones. Este molde es el antiguo que yo traje de Siria. Esto es el verdadero. Esto de plástico, de hueso, no sé qué, empezaron a hacerlo de esa manera. Se lo puede conseguir en cualquier lugar. Así también se puede hacerlo de esa forma. Tiene este para que uno hace así y lo saca. Si no, la última, el que no tiene nada de esto, y yo busqué esto. Esto es la tapa de un exprimidor de limón o de naranja. Entonces, tiene la forma. Entonces, ahora yo la voy a mostrar cómo se lo pueden usar. La masa. La que hicimos antes, la dejamos descansar. Está bárbara. Bueno, así, inshallah, la vamos a empezar a trabajarla. Bueno, tamaño, según, si tengo que hacerlo acá, tengo que hacerlo un poco más grande. O si tengo que hacerlo esto, más chico. Bueno, uno busca el tamaño que va a usarlo. Así. Ahí vamos a ver, hacer esto, el grande. Como fuera un kipe. ¿Eh? Ponemos los dátiles. Acá yo le preparé los dátiles y con un poco de nuez picada adentro. Y cerramos así como fuera un kipe, así, y acá pusimos un poco de aceite para que no se pegue. Esto es el verdadero, el antiguo. Y lo podemos volverlo así y sale perfecto. Acá tenemos la otra forma. Acá yo preferí ponerle un papel film para facilitar el desmoldar. Así. Ahí está. Bueno, ahí ya está, ya están hechos ya para ir al horno. Y yo calculo más o menos 20-35 minutos
horno así, mediano, 180, 200, está bien. Y, pero hay que controlar porque cada horno tiene temperatura distinta. Ahora, después cuando ya están cocidas y listas, las voy a mostrar hechas, inshallah. ¡Qué rico! Vamos a probar uno. Se deshace en la boca. Agradecemos como siempre a la querida tía Aziza por cocinar en nuestro programa, el arte culinario que nunca puede faltar. Seguimos en Nueva York, estamos en plena calle, salimos un poco del corazón, si así podríamos decirlo, nos alejamos a pura caminata, no estaba previsto, no es que estábamos viendo en el mapa, un lugar se conoce conociendo a su gente, algunos rascacielos, otros no, acá es un poquito más chato todo, pero lo lindo es que podamos viajar juntos, ustedes, nosotros, nosotros y ustedes. Ya saben que nos tienen que seguir en todas las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube, siempre por el nombre del programa El Cálamo. Recuerden además www.islam.com.ar, la web del Centro Islámico de la República Argentina. Mucho calor, estamos aproximados con una temperatura de 35, 40 grados, mucho tránsito en esta ciudad. Es una ciudad también para andar en bici, pero les digo que el tránsito es caótico. Vas a paso de hombre si elegís trasladarte en auto. Vamos ahora a Islam en 5 minutos con el agua de Samsam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a hablar de un agua bendita en el Islam, denominada Zamzam. El agua de Zamzam es bendita. Brota en el lugar más puro de la faz de la tierra, y Dios Todopoderoso hizo estallar este pozo bueno y puro hace 5000 años en honor al profeta Ismael, la paz sea con él, y su madre Hajar. Es por ello que Zamzam fue uno de los milagros en la sagrada casa de Dios y una razón para la construcción de Makkah al-Mukarrama. El combustible de la vida en ella y el agua de Zamzam tiene muchas virtudes, ya que es una cura para todas las enfermedades, tanto como bebida es comida. Dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. La mejor agua sobre la faz de la tierra es el agua de Zamzam, en la que hay comida de gusto y cura para la enfermedad. En nuestro tiempo actual, los análisis del laboratorio han demostrado que Zamzam es el agua más pura de la tierra, y es necesario hacer referencia a algunas de las sunnah de beber agua de Zamzam, como los forrajes, es decir, beber mucho hasta estirar el costado y las costillas, respirar 3 veces mientras se bebe, nombrar antes de beber y alabado sea Dios en su honor. Y el pozo de Zamzam era visible en el Haram, la mezquita de Mecca, y solo unos metros lo separaban de la Kaaba sagrada. Pero debido a la gran cantidad de peregrinos, se amplió el camino, y ahora está en el sótano abajo del Haram. La gente solía entrar y beber de él. Recientemente se cerró el sótano, y el agua de Zamzam tiene grifos especiales fuera del Haram al-Sharif, donde la gente puede beber y llenar botellas. En tiempos del profeta Abraham, la paz sea con él,
apareció el pozo de Zamzam, donde llevó a su esposa Hajar y su pequeño hijo el profeta Ismael. La paz sea con ellos. A un valle estéril, cerca de la casa sagrada de Dios, la Kaaba, por orden de Dios Todopoderoso. Y nuestro maestro Ibrahim fue y los dejó solos. Después de un periodo de tiempo, cuando se acabó la comida y la bebida, el niño comenzó a llorar. Sintió sed. Su madre, Hajar, empezó a buscar en este desierto agua para dar de beber a su bebé. Se movía entre las montañas de Safa y Marwa. Lo repitió 7 veces, pero sin resultado. En el curso de su investigación y por la intensidad del llanto del niño, comenzó a golpear el suelo con los pies, donde el ángel Gabriel, que la paz sea con él, mandó golpear su ala en el mismo lugar, y el agua empezó a brotar. Y cuando Hajar regresó, con desesperación y tristeza entró en su corazón, encontró lo que Dios la había bendecido a ella y a su hijo, y por la intensidad de su alegría y el miedo al agua que se hundiría y desaparecería, lo apretó en sus manos, y de aquí se llamó el pozo de Zamzam. En un cierto periodo de tiempo, el pozo se llenó de odio hacia los que odiaban, y su rastro desapareció, pero en el momento del Abdul Muttalib, Shayba, el abuelo de nuestro noble mensajero, y antes de su nacimiento, que Dios lo bendiga y le conceda paz, vio a su abuelo en un sueño en el que le dijeron que cavará el pozo de Zamzam, y el lugar estaba dispuesto para él. Así que él vio en el sueño el sitio y lo cavó, y el agua de Zamzam volvió a aparecer nuevamente. En el próximo encuentro, si Dios quiere, hablaremos de los beneficios del agua Zamzam. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Alhamdulillah, gracias a Dios que podemos conocer el agua de Zamzam, el agua más pura de la tierra. Esta agua que yo, por ejemplo, siempre cuento la misma experiencia en la Meca con 40, 45 grados de calor. Tomé un poquitito así de Zamzam y ya estaba saciado. Como decimos siempre, alhamdulillah. Qué bueno que en el Islam en 5 minutos podamos conocer todas las propiedades. Muchos que viajan a la Meca, Medina, los peregrinos que van a hacer el Hajj, la peregrinación mayor, que es uno de los pilares del Islam, o la peregrinación menor, se traen a Argentina un poquito de agua o a sus países de orígenes para tomarla porque es curativa y demás. Entonces, bueno, uno aquí puede aprender de qué se trata esta agua. Le voy a contar algo, a mí siempre me gusta contar un poco el detrás de escena. Hace unas 7, 8 horas que estamos caminando, puro Nueva York, esto es lo que pasa en la calle, gente que va, que viene. Y estoy justo ayunando, porque hoy estamos grabando el programa antes del domingo, justo es el día de Ayura. Claro, y estoy con la garganta que ahora que vemos las imágenes del agua de Zamzam, no es para que vean qué buen musulmán que soy, no, déjenlo de lado eso, Dios sabe mis intenciones, pero le digo que pagaría oro por tener un poquito de agua de Zamzam. Igual ya en un ratito, aquí en Nueva York, por ejemplo, el ayuno dura de 4 de la mañana a 8 y 20 de la noche. En Argentina fue mucho más cortito, se hizo un iftar en el Centro Islámico de la República Argentina, mejor dicho, en la mezquita, organizado por el Centro Islámico de la República Argentina, y es mucho más corto porque estamos en pleno invierno. Aquí, bueno, mucho calor, el día es muy largo, así que estamos ayunando desde las 4 de la mañana hasta las 20 y 26, un día largo, pero siempre decimos alhamdulillah. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, el clásico taxi que se puede conocer en New York. Próximo bloque, quédense con nosotros hasta que termine el cálamo en la televisión pública, porque vamos a estar mostrándoles cómo viven los musulmanes de esta maravillosa y fascinante ciudad. Pausa cortita y seguimos con más. El cálamo en la televisión pública.
jamás hombre alguno se impuso a sí mismo, voluntaria o involuntariamente, un objetivo más sublime, ya que dicho objetivo era sobrehumano: derribar las supersticiones que habían sido impuestas entre el ser humano y su creador, para llevar a Dios al hombre y al hombre a Dios, y restaurar así la idea racional y sagrada de la divinidad entre el caos de dioses materiales y desfigurados de la idolatría que existía entonces. Alphonse de Lamartine, en Historia de Turquía. Bloque del Cálamo, muy buenos días a aquellos que recién se van sumando. Si me viste en el bloque anterior, estaba con una bermuda y una remera, pero llegamos al Centro Islámico de Nueva York. Hoy es el día de Ashura, muchos hermanos y hermanas que están por romper el ayuno y nosotros vinimos a hacer lo mismo. Como voy a entrar a rezar, me dieron una túnica, Latifa, muy amablemente, que nos recibió a mí, a todo el equipo del Cálamo, del Centro Islámico. Y ya estamos a minutos, está cayendo la tarde, en 10 minutos aproximadamente, romperemos el ayuno, como les había comentado en el bloque anterior, de 4 de la mañana a 8 y 23 de la noche. Un día muy largo de ayuno, pero alhamdulillah, gracias a Dios, lo importante es poder cumplir con esta sunna, con esta tradición profeta del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Seguimos en Nueva York, vamos a ver si vamos a poder conocer esta mezquita para otros programas, no lo sé, todavía no pedí permiso, pero inshallah esperemos que sí. Ahora conocemos Nueva York y los musulmanes con esta caminata que hicimos y se la mostramos en el Cálamo. De septiembre del 2001. Seguimos conociendo New York. Llegamos a donde estaba una de las Torres Gemelas. Como siempre decimos en el Cálamo y recorremos el mundo a través de la televisión pública, rogamos por la paz. Nada que tenga que ver con atentados, con terrorismo, está relacionado con el Islam ni con cualquiera que pregone la paz, como lo hacemos nosotros, como lo hace el Centro Islámico de la República Argentina. Pero qué mejor que podamos conocer juntos este lugar. Y seguimos disfrutando de Nueva York, conociendo sus lugares, su gente, mucha presencia musulmana. Vemos que hay algunos puestitos, por ejemplo, un hermano, alhamdulillah, que está haciendo el salat. Aquí, en plena calle. A metros está el puente de Brooklyn, que lo podemos ver allí, ahora vamos a subir para conocerlo. Y bueno, y aquí se ven las famosas postales, ¿no?, que uno puede comprar
la Estatua de la Libertad, pero nos gusta caminar, conocer sus lugares, su gente, como ya los tenemos acostumbrados en el Cálamo. Por aquí, bueno, los típicos buzos, ¿no? No vamos a mostrar este que dice algo que no es debido. Bueno, los típicos souvenirs que uno puede comprar. Salam alaikum. Where are you from? África. África. You are Muslim? Alhamdulillah. Bueno, ahí le pregunté dónde es, me dijo que es de África, si es musulmán. Me dijo Alhamdulillah. Así que acá podemos ver, ¿no? En Nueva York hay muchos, pero muchos musulmanes. Acá también, me imagino que sí. Salam alaikum, ¿cómo estás? Salam alaikum. Salam alaikum. Anais Mihaled, where are you from? From Egypt. Bueno, de Egipto también, muchos musulmanes, gracias a Dios, alhamdulillah, que también, ¿no? Podemos ver que están aquí en la calle trabajando, ganándose el sustento, ¿cómo están? Y la gente que te saluda, una ciudad muy cosmopolita, Nueva York, Estados Unidos, podemos ver personas de todos los credos, pero muchos musulmanes. Presencia islámica en Nueva York, los musulmanes que trabajan y que también viven en esta fascinante ciudad. Estamos en el puente de Brooklyn. Del otro lado está el puente de Manhattan. Se conectan estos dos lugares a través de un ícono. Muchas personas que vienen a sacarse fotos, los turistas. Y ahora es el momento de seguir conociendo con el Cálamo, viajando, conectándonos estos puentes de conocimiento, como decimos siempre, justamente en un puente. Vamos a ver la comida halal que te la encontrás por todos lados. Y en esta recorrida por Nueva York, una ciudad vibrante. Dicen que es la que nunca duerme, pero no, realmente la que nunca duerme es la Meca. Los 365 días del año, nadie duerme, ahí van los musulmanes a orar, como ya lo hemos explicado, el Hajj, la peregrinación, y el Umra, la peregrinación menor. Pero estamos en este lugar fascinante, maravilloso, que nos encanta conocer, y vemos muchos puestos, alhamdulillah, de comida halal, con los distintos platos para que los musulmanes puedan comer tranquilos. Ahí escuchamos, como nos pasó en Argelia hace poco, están escuchando el Corán. Me voy a sacar el micrófono para que escuchen. Bueno, como estamos trabajando en la calle, hay mucho ruido, el tránsito y demás, no sé si se escuchó la recitación del generoso Corán, pero aquí tenemos a un hermano que está escuchando el Corán, trabajando, ganándose el sustento de una manera lícita y de una manera halal. Ahí vemos, como dice, ¿no? Halal food, comida halal, y tenés distintas opciones para todos los gustos. Podés comerte un sanguchito, todo con carne que sabés que está cortada al rito halal, no tenés ningún problema. Habría que ver los precios también, no vemos. A ver acá si tenemos los precios. Sí, acá. Bueno, están tapados los precios. Bueno, un agua $2. Una soda lo mismo, $2. Ustedes saquen sus propias conclusiones, aceptan tarjeta. Pero esto es lo que le queríamos mostrar también de Nueva York. Que hay mucha presencia islámica y los musulmanes están por todos lados, y los no musulmanes que también eligen comer halal porque saben que es mucho más saludable. Y de esta manera llegamos al final del Cálamo desde Nueva York. Queremos que nuestros ojos sean el de ustedes y puedan conocer un poquito lo que pasa con los musulmanes. Ahí podían apreciar las costumbres, ¿no?, del Islam, que son rezar las 5 oraciones obligatorias. Y, por ejemplo, si estás trabajando, tirás tu alfombra, nadie te molesta, no hay ningún problema. Y además nos sorprendió ver a tantos musulmanes, alhamdulillah. Estamos en el Centro Islámico de Nueva York. Por romper el ayuno de Ashura, ahí vemos a los hermanos que van haciendo la fila para poder romper el ayuno y luego ingresar a rezar. Esperemos que nosotros también podamos mostrarles en los próximos programas cómo es la mezquita aquí. El Cálamo viajando por el mundo, alhamdulillah, como decimos siempre. Estuvimos en los Estados Unidos cubriendo la Copa América. Ustedes saben que quien les habla trabaja para distintos canales.
24/7 es mi pasión, lo hacemos con mucho profesionalismo, con mucho respeto. Se habló mucho de Qatar, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la cobertura, estuvimos 70 días allí, fuimos los primeros periodistas en llegar a cubrir el Mundial, una organización que fue 10 puntos en Qatar. ¿Se acuerdan que me hacían esas preguntas? ¿Y por qué el alcohol? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Bueno, vieron lo que pasó en la Copa América, en la final. La gente, y esto lo vi con mis propios ojos, no me lo contó nadie, ya iba al estadio tomando alcohol con 40, 45 grados. Yo nunca tomé alcohol, pero sabemos que eso te potencia al máximo. Entonces hubo muchos problemas. Nosotros como periodistas nos acreditamos, nunca recibimos un mail de respuesta desde la organización. Nunca pudimos entrar a la cancha acreditados como prensa. Una vergüenza. La verdad, esto lo digo triste, porque cubrí el Mundial, porque trabajo en los medios, le daban credenciales a personas que no tienen nada que ver, solo por el hecho de algún que otro contacto. Entonces tienen que replantearse si van a hacer el Mundial en este país en el 2026, cómo lo van a organizar. Hablaba, por ejemplo, con el embajador Batal Al-Dosari, el embajador de Qatar en la República Argentina, en el momento del partido me mandaba algunos mensajes, porque mucha gente quizás en esta Copa América tomó real dimensión de lo bien que estuvo Qatar, de la excelente organización, y esto también lo digo con conocimiento de causa porque fuimos los primeros periodistas en llegar al Mundial a cubrirlo en octubre, y el Mundial empezó en noviembre. Entonces, vamos un poco a bajar esa efervescencia que tienen todos, que ¿por qué los musulmanes? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? En Qatar fue la organización 10 puntos. Y esto lo digo porque además se pasó también los programas. Los partidos de Argentina por la televisión pública, y yo estoy trabajando también en la televisión pública. Entonces, me llena de pena que la organización. Nada tiene que ver la televisión pública, claro está, nada tiene que ver tampoco la AFA, pero la Conmebol, una vergüenza. Periodistas que los echaron, les cerraron la puerta, no pudieron entrar. Tengo infinidad de historias que me las voy a guardar, pero sí quería hacerlo público porque realmente estoy muy, pero muy apenado. Llegamos al final desde Nueva York. Gracias por estar, alhamdulillah. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Y ahora a romper el ayuno de Ayura. Y nos vemos, si Dios quiere, como siempre, en la televisión pública. Mi nombre es Khaled Hayar y nos despedimos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chau.